puedo decir hoy que nosotros tenemos arriba de 10 personas que quieren ser vicepresidentes, tanto mujeres como hombres, y la gran mayoría provienen de los partidos de oposición que se han acercado y quieren ser vicepresidentes porque ya ven la nómina ganadora de José Luis Guario. ¿Sigue en pie o sigue firme la posible candidatura de la primera dama, doña Marta Linares? Bueno, esa es una decisión muy personal que tomará ella en su momento. ¿Cuáles podrían ser las ventajas de la designación de ellas en caso tal de que aceptara? Nosotros no hemos evaluado este tema con la primera dama, es una decisión que tomará ella en su momento. Lo que sí hemos hecho es evaluaciones de otros precandidatos que quieren ser vicepresidentes de los partidos de oposición que se han acercado a nosotros. ¿El señor Arnulfo Arias Olivares podría estar en esa lista de 10? La lista es grande, esa es la plena seguridad de que tanto el Partido Panameñista y el PRD hay listas grandes que quieren venir para acá y también de los independientes que se han acercado a conversar. Nosotros somos un libro abierto a la política y conversaremos con toda la fuerza política de este país. Una última pregunta, ¿qué conceptos o qué requisitos debe cumplir o llenar ese de esa persona que vayan a designar para acompañar a José Domingo Arias? El primer requisito, que quiera trabajar por Panamá, que quiera continuar con ese cambio que ha hecho Ricardo Martinelli.